Señores, muy buenos días, muy buenos días. Bienvenidos al Periodista TV. Yo soy Edwin de la Cruz. Yo soy el periodista. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque nos ven en diferentes horarios. Pero muchas gracias y muy especialmente a todos aquellos que nos sintonizan en Telecanal 28. De lunes a viernes desde las 6:30 de la mañana y por supuesto a los que nos siguen a través de nuestras redes sociales, el Periodista RD en Facebook, Edwin el Periodista RD en YouTube. En ambos les pedimos que por favor en YouTube se suscriba y active la campanita de notificaciones y en Facebook dele a seguir. Con eso nos apoya y por favor comparta siempre nuestros programas. Gracias por estar con nosotros este miércoles 28 de octubre del año 2020. Qué bueno que están con nosotros, señores. Miren, esta semana me agradó mucho escuchar a un político de los más importantes del país, en este caso el expresidente Leonel Fernández Reyna, expresidente de la República 3 veces en nuestro país, ¿verdad? Claro que sí. Además de eso, es el presidente de la Fuerza del Pueblo. A principio de esta semana, el expresidente Leonel Fernández expresó su preocupación por el alza de los precios de los productos de la canasta familiar. Y no es para menos. Yo había notado como la ausencia de declaraciones de este tipo en el alto nivel de los políticos dominicanos. Y me estaba causando mucha preocupación y yo, wow, pero es que hay un silencio en este tema que es sorprendente, un silencio, es como si no tuviéramos quien nos defienda o quien hable por uno, porque yo en muchas ocasiones he dicho que el producto que está caro no se compre. Pues bien, cuando una persona del nivel y de la estatura del expresidente Leonel Fernández dice cualquier cosa, se le presta mucha atención. Bueno, no quiero decir que esto fue cualquier cosa. Esta fue una declaración muy atinada y que el pueblo se solidariza con ella. Entonces, ciertamente el gobierno ha estado concentrado en muchísimas otras cosas, en la lucha esta por la pandemia, en tratar de dar un palo mediático, un palo social que catapulte en el nivel de popularidad y alegría a la población en favor del actual gobierno, y está en esa lucha constante. Lamentablemente todavía se están haciendo cosas como que cometen el error y pasa algo. Lo último fue la marca País, que cuando viene a ver, la culpa no necesariamente es totalmente del actual gobierno, sino que es un asunto que viene del anterior gobierno, pero la culpa tal vez estaría en que este gobierno no se edificó adecuadamente sobre el tema, y ese es el problema de no dar seguimiento a los asuntos anteriores con los incumbentes anteriores, por si acaso falta algo, por si acaso hay algo pendiente. Y ustedes vieron cómo estamos en una crisis con la famosa marca País. Bueno, lo cierto es, además, que hay una serie de acciones que se han realizado y siempre se le encuentra un periquito, siempre como que no llega al clima de lo que ellos están buscando. Y el gobierno, lamentablemente, no ha puesto atención a este problema serio que es el costo de la canasta familiar. ¿Qué es la canasta familiar? Así se la ha llamado, señores, a una serie de quintiles que son lo que se invierte para que en un hogar haya comida permanentemente, no se pase hambre. Hay algunos que han hablado de la canasta familiar que ronda los casi 30 mil pesos para mantener una familia. Hay otros quintiles más bajitos, pero lo cierto es que cuando usted va al supermercado se da cuenta de que los artículos, no solamente los de primera necesidad, todos los artículos han aumentado excesivamente sus precios, especialmente el arroz, señores. El arroz, que es la comida cotidiana. Los huevos están carísimos. Pero sobre todo, y es lo que más ha causado alarma, el precio de los plátanos. Yo llegué a ver plátano en un supermercado de este país a 45 pesos la unidad. A 45 pesos la unidad, pero qué barbaridad, señores, un plátano. Un plátano. Miren, yo tengo un patio, pero lo tengo con cerámica, tiene su piso de cerámica. Y lo último que he pensado es hacerle par de hoyos para sembrar 2 o 3 matas de plátano, para tener mis propios plátanos y comer plátano de cuando en cuando, porque 45 pesos por un plátano. Y en algunos lugares supe que hasta 50 pesos estaban vendiendo una unidad de plátano. Pero el pueblo dominicano tiene que aprender, señores, tiene que aprender a que cuando los comerciantes
los productores o quien sea que lo esté vendiendo a ese precio quiera abusar del bolsillo nuestro, dejar de comprar esos productos. Dejar de comprar esos productos. Es una ley básica de la economía. ¿Eh? Si usted no tiene demanda sobre un producto, ese producto se va a disminuir en su precio. Ahora, si hay una demanda y hay escasez del producto, claro que se van a disparar los precios. Ahora, si disminuye la demanda y hay mucho del producto, tiene que bajar de precio. Obligatoriamente, es una ley. Es una ley que tiene que ver con eso. O sea, tenemos que ponernos todos a una. Tenemos que ponernos todos de acuerdo para que cuando pasen cosas como esta, dejar de comprar esos productos, señores. ¿Eh? ¿A quién no le gusta un plátano? ¿A quién no? Con toda la diversidad, como usted se puede comer un plátano frito, acompañado de salami, chuleta, queso, en la comida, en la ensalada. Plátano maduro, plátano hervido, el plátano tanto maduro como hervido en mangú o entero, acompañado de un huevito con aguacate. Claro que es buenísimo. Pero no nos podemos permitir, señores, que nos dañen el bolsillo. Y así, pero estos son los que más destacan, porque muchas cosas se miden por ese plátano. Entonces, hay muchísimos otros productos de la canasta familiar, de primera necesidad, que han encarecido sus precios. Y eso es, sin lugar a dudas, que una situación seria y alarmante que hay que resolver ya. Hay que resolver eso ya. El gobierno tiene que disponer de algún mecanismo o de alguna entidad o crear una comisión para hacer cargo y frente, posiblemente hasta la especulación. Porque yo no entiendo cómo es que si el plátano no es importado, si el arroz no es importado y una serie de artículos, víveres, todo eso no son importados, porque están tan caros. Exageradamente caros, señores. Entonces eso, en este tiempo de pandemia, que ha provocado una gran cantidad de personas desempleadas, donde la movilidad del peso se ha disminuido considerablemente, todo está caro. Todo está caro. ¿Y qué vamos a hacer entonces? ¿Qué vamos a hacer? Entonces el gobierno tiene que actuar. El gobierno tiene que actuar. Abinader, yo creo que está tratando de hacer a todo lo indecible para encauzar su gobierno. Creo que tiene gente a su lado inexpertas. Hay mucha inexperiencia en el entorno de Abinader, que hacen cosas a veces corriendo, volátiles, sin meditar las consecuencias, sin hacer un análisis previo, ni ver los resultados finales. Entonces, tienen que ponerse, señores, a una, porque cada vez que resulta que hay algo que nos afecta, que nos trae un problema, estamos hablando de que, primero, el pueblo deja de beneficiarse de lo que sea, de lo que estén haciendo. Segundo, a veces, eso implica mayores gastos económicos. Por ejemplo, la marca País ahora están hablando de que hay que invertir de nuevo para que diseñen el logo de la marca País. Entonces, cosas como esas, señores, hay que evitarlas. Hay que evitarla desde ya. Y yo reitero, y aquí les presento lo que dijo Leonel Fernández sobre la carestía de la canasta familiar, para que ustedes también hagan sus propias conclusiones. Y de verdad, yo las asumo como un extraordinario y oportuna declaración sobre el tema de la canasta familiar dominicana. Veamos. Nos preocupa y hacemos un llamado de alerta al gobierno de la República en el sentido de que estamos observando un alza de precios, sobre todo de productos básicos, de alimentos. Está subiendo desmesuradamente el precio de los plátanos, pero también de los productos avícolas, el precio de los pollos, el precio de los huevos, de productos porcinos, por igual que está creciendo, está aumentando en una situación que llama la atención. Entonces, hacemos un llamado de atención en el sentido de establecer los motivos o razones por las cuales esto está aconteciendo, una explicación clara al pueblo, pero además establecer medidas que en las circunstancias actuales de debilitamiento de la economía nacional se pueda asegurar a la familia dominicana el poder alimentarse adecuadamente.
Por tanto, estamos ante una amenaza de seguridad alimentaria en la República Dominicana, que con una contracción económica tan fuerte como la que tenemos, ahora se suma un alza de precios en los principales productos de la canasta familiar que consume el pueblo dominicano. Entonces, nuestra Secretaría de Asuntos Agropecuarios y Desarrollo Rural, así como la Secretaría de Asuntos Económicos, van a trabajar de manera exhaustiva y rigurosa este problema para hacerle propuestas a la sociedad dominicana. Pero reiteramos, en este momento es de gran preocupación para la dirección política de la Fuerza del Pueblo, esto que afecta tan sensiblemente lo que es la vida, la calidad de vida de la sociedad dominicana. Bien, esas fueron las declaraciones en ese sentido del alto costo de la canasta familiar del expresidente Leonel Fernández. Yo que pienso que la acción a seguir es que el gobierno realmente tome cartas en el asunto y la población también. Nosotros tenemos que tomar cartas en el asunto. Tenemos que, si nos están vendiendo plátanos a 50, no lo compremos. Que se les maduran y se les pudran los plátanos y no lo compremos. Recuerden. Si un producto está escaso y tiene mucha demanda, el precio va a aumentar. Pero si ese mismo producto no tiene demanda, van a tener entonces mucha mercancía y tendrán que abaratar su costo. Es la única forma de luchar contra estos especuladores y abusadores con los precios de la canasta familiar. Bueno, señores, vamos a una pausa. Vamos a ver nuestra frase célebre y algunas noticias importantes de este día. La frase célebre para este día es de Mario Vargas Llosa. Los enfrentamientos religiosos son la más antigua forma de matanza que la historia conoce. Estamos otra vez como al principio. Frase célebre de Mario Vargas Llosa, repito. Los enfrentamientos religiosos son la más antigua forma de matanza que la historia conoce. Estamos otra vez como al principio. Un hombre que se dedicaba a realizar trabajos como electricista le quitó la vida a su pareja y luego se suicidó en un suceso ocurrido en el sector Villa Cristal de la ciudad de Higüey. La Policía Nacional reportó que María Altagracia Rosario, de 44 años, resultó muerta por el electricista Dani Santana Núñez, de 42 años de edad, quien infirió múltiples heridas de arma blanca. El crimen tuvo lugar en la residencia de ambos en el referido sector. Las autoridades hallaron el cuerpo sin vida de la dama con múltiples heridas de arma blanca y quemadura con sustancia desconocida, presumiblemente ácido del diablo. Posteriormente se encontró el cuerpo de Santana Núñez colgado en el baño. Un empleado de la Fiscalía del Distrito Nacional fue detenido acusado de introducir bebidas alcohólicas, sustancias narcóticas y productos alimenticios a las instalaciones del Palacio de Ciudad Nueva con el propósito de hacerlas llegar a la cárcel preventiva que opera en ese edificio. La Fiscalía informó que tiene bajo investigación al imputado identificado como Luis de Jesús Félix, quien se desempeña como mensajero externo de esa institución. El estelar narrador de la cadena de los Tigres del Licey, Roosevelt Comarazami, comunicó que esta temporada no estará detrás del micrófono durante el campeonato de la Liga Dominicana de Béisbol Profesional Lidón 2020-2021. Comarazami hizo el anuncio utilizando su cuenta en la red social de Twitter. Luego, en la misma red, confirmó que su ausencia se debe a la pandemia del coronavirus. Los líderes de varias religiones, entre ellos el Papa Francisco, reclamaron este martes desde Roma un mundo más fraternal, unido y abierto al diálogo para poner fin a sus principales heridas, como las guerras enquistadas o la pandemia del coronavirus. El encuentro, organizado por la comunidad Sant'Egidio bajo el lema «Nadie se salva por sí solo», transcurrió en dos momentos. Un acto de oración en el que cristianos, judíos, musulmanes y budistas rezaron en varios puntos de Roma y otro conjunto en la plaza del Campidoglio, ante el presidente italiano Sergio Mattarella. Ante los líderes religiosos, separados como medida de seguridad, el Papa exigió un mundo más fraternal para combatir la lacra de la guerra, agravada ahora por la pandemia. C'è bisogno di pace, più pace. Además, Francisco celebró los pasos fructuosos del diálogo interreligioso en los últimos tiempos, a pesar de los recientes acontecimientos dolorosos como el radicalismo o el terrorismo. I credenti hanno compreso che la diversità di religioni non giustifica l'indifferenza o l'inimicizia. Anzi, a partire dalla fede religiosa
si può diventare artigiani di pace e non spettatori inerti nel mare della guerra e dell'odio. Posteriormente se encendieron velas por el final de distintos conflictos de África o Bielorrusia, pero también para pedir el fin de la violencia extendida por Centroamérica, la reconciliación de Venezuela y para que la paz se implante en la península coreana. Para terminar, todos los líderes religiosos guardaron un minuto de silencio por las víctimas de la COVID-19 y de los conflictos, y se leyó un mensaje conjunto en el que piden, entre otras cosas, una vacuna accesible a todos los pueblos. Señores, COP ECLOF impulsa tu desarrollo. En COP ECLOF usted puede conseguir financiamiento para su iglesia, préstamos eclesiásticos, préstamos para colegios, préstamos agropecuarios, préstamos para personas incluso con más de 65 años de edad, préstamos para comerciantes, préstamos para mejoras de vivienda, préstamos para compra de equipos y electrodomésticos, préstamos para recuperación de crédito, préstamos personales de consumo, cuentas de ahorro, certificado de depósito fijo y además la educación financiera. Así que le invitamos a contactar a COP ECLOF llamando al 809-333-5273. COP ECLOF. Te dio bien el corito en la playa, pero contagiaste a tu papá. El COVID-19 es real. Protege a tu familia. Evita los coros. Un mensaje del Ministerio de Salud, USAID y UNICEF. Vea de lunes a viernes desde las 6:30 de la mañana un compendio de las principales informaciones nacionales e internacionales, comentarios e entrevistas en El Periodista TV con Edwin de la Cruz por Telecanal 28. Gracias por continuar con El Periodista TV. Yo soy Edwin de la Cruz, yo soy el periodista. Miren, en el día de ayer asistí a una reunión en el colegio, o la escuela, más bien. Le decimos colegio porque pertenece al grupo de las escuelas de la Inmaculada Fe y Alegría, dirigida por sacerdotes y monjas, en una reunión guía para orientar a los padres de cómo va a ser el proceso escolar que está supuesto a comenzar el 2 de noviembre, el año escolar 2020-2021, que fue pospuesto. Normalmente, cuando no estamos en pandemia, ya en el mes de septiembre, ya las clases han iniciado con una presencia masiva de los niños y niñas en sus planteles escolares. Pues ya estaban explicando cómo iba a ser todo el proceso, señores. Todo se está haciendo bajo la premisa de que la educación va a ser virtual a través de plataformas audiovisuales. Una de ellas es, por ejemplo, puede ser Zoom, que mucha gente la conoce, se ha hecho muy famosa en estos días. Está Google Classroom, que tiene también una plataforma de video y audio que es muy útil para esto, tiene otras facilidades, etcétera. Hablaron de algunas de esas, pero miren, hay una situación. El día de hoy es 28 de octubre del año 2020, o sea, estamos hablando de que el próximo lunes está supuesto a iniciarse el año escolar. Pero por ejemplo, en la Escuela Inmaculada Fe y Alegría de los Frailes, ahí no había llegado, ni ha llegado, ni una tablet, ni una laptop, ni siquiera pudieron hablar de cómo van a proveer internet a los padres para comenzar el año escolar. Pero además de esa escuela, porque yo estaba ahí, ¿verdad? Pero las informaciones que me han llegado es que hay una gran cantidad de escuelas que los estudiantes no tienen esta herramienta, que es fundamental. No todas las casas, oigan bien, no todas las casas, no todos los padres tienen una PC, una computadora de mesa en sus casas.
No, ni una laptop. Apenas muchos quizás puedan tener uno o dos celulares, pero ¿qué es el celular con que el padre o la madre sale a las calles? Sale a trabajar. El papá tiene que llevárselo, no lo puede dejar en la casa porque no puede quedarse incomunicado. No hay recursos quizás para comprar otro celular y comprarle internet. Pero además de eso, oigan esto, señores. Oigan esto. Usted no le puede poner un paquetico de internet a un celular porque eso incrementa el costo mensual del gasto de una familia para el tema de la educación pública. Lo incrementa. Cuando usted utiliza video en su servicio de internet, usted consume una mayor cantidad de gigabytes o de gigas que le asignan. Los celulares, por ejemplo, se le agota cuando son recargas para esos fines. Se le agota. Hay planes que creo que son de 160 pesos que lo ofrece una que otra compañía, donde te da internet por 5 días. Un internet supuestamente ilimitado. Pero no todos los padres tienen 160 pesos para pagarlo semanalmente cuando tienen que mantener sus hogares. 160 por 5 semanas, estamos hablando de cerca de 1000 pesos, que quizás no pueden pagarlo, señores. Entonces no se ha hablado de cómo se va a solucionar ese problema. No se ha hablado de cómo esos niños van a recibir educación. No se ha dicho nada en este momento, faltando apenas días. El próximo lunes debe iniciar. Miren, desde mi punto de vista, yo pienso que va a colapsar el servicio el inicio del año escolar. Yo pienso que va a colapsar el inicio del año escolar. Porque es que no están las herramientas que prometieron. Y es vital. Pero oigan lo otro, amigos televidentes. Oigan esto. Quizá alguien que sea experto en estos temas de internet, quizá me pueda escribir a mi teléfono, al 809-847-7744. 809-847-7744. Miren, en el supuesto caso de que se pueda iniciar el año escolar con las herramientas, las laptops o tablets, el internet, ustedes saben entonces que va a haber más de 1 millón de niños y niñas que estarán conectados a su plataforma de internet. Y usted sabe qué va a pasar. Si las telefónicas, que son los proveedores de ese servicio en el país, no tomaron medidas y tenemos el mismo internet que hemos tenido durante toda esta pandemia, el sistema de internet va a colapsar también en el país. Lo vimos colapsar varias veces durante la pandemia, cuando la gente abrumadoramente entraba y se conectaba a buscar información, a buscar información, señores, en las redes, y se colapsaba y el internet se ponía lento. Lo que usábamos Zoom a veces se frizaban y no podíamos, señores, hacer nada podíamos hacer. Entonces, imagínense ahora cuando más de 1 millón de niños y niñas estén conectados a internet. Señores, se va a ir a pique el sistema de internet. Y eso es otra cosa que creo, y ojalá y me saquen de la duda, que no ha sido contemplada. ¿Cómo aumentar la cantidad de internet, la banda ancha en la República Dominicana para que no colapsen? Porque eso solamente los estudiantes, ¿verdad? De escuelas públicas. Pero entonces pensemos también en los estudiantes de las escuelas privadas, de los colegios. Además de eso, las universidades, además las empresas. Esto es un mundo que está controlado por el internet. Se hacen muchas labores a través del internet. ¿Qué va a pasar cuando todo el mundo esté conectado a una misma hora? Señores, otro problema fundamental que se está dando son con los niños de preescolar. ¿Cómo se va a mantener un niño de preescolar frente a una tablet o una laptop recibiendo docencia por esa vía? ¿Cuándo? Cuando ya un niño, cuando pasan 15 minutos, 20 minutos, ya está inquieto y se quiere mover de ese lugar. Son otros problemas que están ahí sobre el tapete. ¿Qué va a pasar con los niños cuyos padres todos tienen que ir a trabajar?
y que a veces tienen que dejar esos niños con alguien de servicio, con alguien que les atienda, a veces con sus abuelos, que a veces no tienen ni siquiera la más mínima idea de lo que es el internet ni conectarse a una plataforma, ni qué hacer ni qué no hacer. No se ha hablado mucho de esto. El Ministerio de Educación no ha hablado mucho de esto, pero yo estoy sumamente preocupado por esta situación, señores. Sumamente preocupado. A días de iniciar el año escolar, 2 de noviembre, y la gran mayoría de las escuelas en este momento no tienen su herramienta de conexión a la internet, que es una laptop o puede ser una tablet. No lo tienen. No la tienen, señores. Y el internet tampoco se ha explicado cómo va a funcionar eso. Yo tengo temor de que el servicio de internet que yo tenga disminuya tanto que muchas de las acciones y labores que yo realizo a través del internet no las pueda realizar con eficiencia, porque tengo la certeza de que la calidad de servicio va a disminuir considerablemente en el momento en que todos empiezan a conectarse. Ojalá y empiecen a hablar, a dar una explicación clara y concisa de cómo va a ser esto, porque realmente en esa reunión que yo asistí ayer quedaron más dudas que aclaraciones. El esfuerzo fue interesante de explicar cómo va a ser el proceso, que si van a usar al menos el uniforme, la camisa o el t-shirt que identifique el colegio, que si van a estar en su horario desde las 8 de la mañana conectados, que no puede haber bulla, que lo mejor es tener un lugar donde no pase gente por detrás para evitar que en alguna situación se presente algo indebido a través de la cámara, etcétera, etcétera. Muy bien todo eso. Pero ¿y lo otro, señores? ¿Y lo otro? Si usted cree o tiene inquietudes sobre este mismo tema, escríbanos. Lo puede escribir en la caja de comentarios, tanto de YouTube como de Facebook. O nos puede escribir a nuestro WhatsApp, el 809-847-7744. Coméntenos, queremos saber qué usted piensa de esto. Vamos a una pausa y regresamos en breve. Señores, Coop Eclof impulsa tu desarrollo. En Coop Eclof usted puede conseguir financiamiento para su iglesia, préstamos eclesiásticos, préstamos para colegio, préstamos agropecuarios, préstamos para personas incluso con más de 65 años de edad, préstamos para comerciantes, préstamos para mejoras de vivienda, préstamos para compra de equipos y electrodomésticos, préstamos para recuperación de crédito, préstamos personales de consumo, cuentas de ahorro, certificado de depósito fijo y además educación financiera. Así que le invitamos a contactar a Coop Eclof llamando al 809-333-5273. Coop Eclof. Te dio bien el corito en la playa, pero contagiaste a tu papá. El COVID-19 es real. Protege a tu familia. Evita los coros. Un mensaje del Ministerio de Salud, USAID y UNICEF. Bueno, señores, agradecer la amabilidad de su compañía a esta presentación del Periodista TV. Yo soy Edwin de la Cruz. Yo soy el periodista. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook, El Periodista RD. En YouTube, Edwin, El Periodista RD. Suscríbase y síganos en ambas plataformas. Hasta mañana. Vea de lunes a viernes desde las 6:30 de la mañana un compendio de las principales informaciones nacionales e internacionales, comentarios e entrevistas en El Periodista TV con Edwin de la Cruz por Telecanal 28.